Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal todos? Yo soy Fausto Castañeda nuevamente en su programa Shop Talks, presentado por Grupo Modulor y por Mercado Negro. El día de hoy está con nosotros Lina González. Ella es experta en diseño retail, visual merchandising. Hola, Lina, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola Fausto, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien, muy bien. Cuéntanos un poquito, cuéntanos a la audiencia un poco acerca de ti. Bueno, pues soy colombiana, llevo más de 10 años trabajando en retail y he tenido la oportunidad de trabajar con marcas internacionales y nacionales. Siempre he estado, digamos, como del lado de marketing, de visual merchandising y en general como el del desarrollo de toda la estrategia de una marca en el punto de venta. Perfecto. El día de hoy vamos a tener una conversación interesante con Lina, hablando un poco acerca de las marcas, hablando un poco sobre el escenario que estamos viviendo el día de hoy y cómo es que eso va a plantearse de una manera para darle forma a nuestras estrategias y nuestras perspectivas con respecto a la creatividad y al diseño dentro de las marcas. Lina, no sé por dónde quisieras empezar tú. ¿Qué tema específicamente quisieras empezar tú? ¿O empiezo yo? Sí, si quieres empieza tú. No sé si tengas algunas preguntas de la audiencia, te hayan hecho alguna solicitud en particular. Aquí estoy para lo que necesites. Sí, bueno, hay un tema que es importante hablar, que es que se habla en varios campos. Se habla en temas de marketing digital, se habla en temas de customer experience, se hablan en varios campos. Del marketing y del mercado en sí. Y es una pregunta general, pero dentro del mundo retail, quisiera de repente que tú nos cuentes un poco cómo son las marcas dentro del retail. ¿Cómo son las marcas de hoy en día? ¿Qué esperamos de una marca, el día de hoy, ¿no? Digamos que yo siento que las marcas en el retail han ido evolucionando mucho y digamos que yo siento que esa evolución del retail ha ido también muy de la mano de la evolución del mercadeo y de lo que se hablaba del mercadeo. Digamos que hace algunos años se hablaba del mercadeo que uno tenía que luchársela por el top of mind, después por el top of heart. Hoy estamos hablando de storytelling y yo siento que eso mismo se ha venido reflejando en los puntos de venta. Digamos que yo siento que cada vez es más importante tener una historia que contar en el punto de venta, estar un poquito más curados en el sentido en el que es más importante como depurar un poco lo que está pasando en el punto de venta. Y digamos que en el retail hemos ido teniendo una evolución en donde ya estamos encontrando que no, como no es tan importante tener el producto lleno, lleno, lleno o el punto de venta lleno de producto, sino que ya estamos buscando poder entregarle experiencias a ese consumidor en el punto de venta. Yo siento que en Latinoamérica vamos un poquito más lento de lo que deberíamos, porque siempre está ese temor de que si yo no tengo mi punto de venta lleno de producto, entonces estoy desperdiciando unos metros cuadrados y le hemos dado como menos importancia a esa experiencia. Pero en otras partes del mundo, y digamos, por ejemplo, por este lado del mundo, en Brasil, ya se está empezando a ver que hay mucha importancia de qué más le puedo ofrecer yo a mi consumidor en el punto de venta. Entonces yo siento que ese storytelling que estamos empezando a ver en redes sociales, de lo que se está hablando en mercadeo en general, empieza a verse reflejado en los puntos de venta. Interesante lo que comentas, porque justamente previo a empezar a grabar, te estaba comentando de que la semana pasada entrevisté al CEO de un centro comercial acá en Lima y más o menos nos explicaba, nos comentaba de que dentro de la gestión de su mall, él ofrecía espacios a marcas, no necesariamente para que transaccionen dentro de la tienda, sino para que brinden una experiencia, ¿no? al consumidor y que la transacción puede ser desarrollada dentro del espacio físico, como no. Entonces, dentro de la red de puntos de contacto, ¿no? de esta marca, la tienda era parte de la experiencia, ¿no? holística de la tienda. Eso supondría que estamos un poco hablando de omnicanalidad. ¿Cómo tú ves la omnicanalidad acá en Sudamérica? ¿Cómo la visualizas? Bueno, yo pienso que anteriormente se hablaba de omnicanalidad y la omnicanalidad la entendíamos en Latinoamérica como poder tener muchos puntos de contacto para el consumidor, cuando en realidad es que casi que el consumidor no entienda o no identifique muy claramente cuál es ese punto de contacto que está teniendo
nosotros. Entonces siento que ahorita con todo lo que estamos viendo de pandemia hemos tenido un desarrollo súper acelerado para en realidad llegar a esa omnicanalidad. Y digamos que el ejemplo que tú pones es precisamente algo muy provechoso al respecto, porque ya digamos que siento que no es solamente la omnicanalidad de la que se está hablando aquí, sino de un retail mucho más armónico, que digamos que ese sería como el siguiente paso de lo que se está hablando de omnicanalidad. Entonces, al final, no importa el punto de contacto que yo estoy teniendo con mi consumidor, lo importante es que ese cliente identifique que es mi marca, pero no logre identificar muy bien, por decirlo de alguna manera, el punto de contacto que yo estoy teniendo. Entonces, digamos que cada vez las marcas que han ido incursionando más en la omnicanalidad, digamos que, por ejemplo, hace poquito leí un estudio de lo que está pasando en Estados Unidos, y en Estados Unidos ya se están empezando a dar cuenta también que la experiencia en el punto físico es muy importante e influye mucho en la decisión de compra que se toma, así la compra se esté haciendo por un canal virtual o por una página o a través de WhatsApp o por redes sociales. Entonces digamos que ya se estaba empezando a comparar cuánto te cuesta la adquisición de ese consumidor, y ya digamos que no la comparan con medios tradicionales como anteriormente, prensa, televisión, vallas y ese tipo de cosas, sino que ya se estaban comparando con cuánto te cuesta conseguir un cliente a través de todo el tema de marketing digital y cuánto te cuesta hacerlo a través de tu tienda o de tu espacio físico propio, y se estaban empezando a dar cuenta que es muy equiparable, digamos, como el costo de adquisición. Y que además, cuando tú tienes un punto físico, pues se ve mucho más rentabilizado ese esfuerzo que estás haciendo en medios digitales y en general en marketing digital. Claro, o sea, en realidad existe una fuerza, una especie de sinergia entre todos los canales a la hora que se establece una propuesta omnicanal. Interesantísimo. Exactamente. Si tú quieres ganar en digital, debes tener tu espacio físico, y si quieres ser ganador en tu espacio físico, debes estar, digamos, como apalancado de todo el tema digital. Y en realidad eso es la omnicanalidad, y hacia allá, digamos, es que se está empezando a ver todo el tema del retail más armónico, en donde casi que todos los departamentos de las compañías y todos estamos de frente al consumidor, no como anteriormente se pensaba que era ventas o mercadeo, sino que al final toda la compañía se está volviendo mucho más visible para el consumidor para lograr tener como esa mejor experiencia. Sí, es interesante lo que tú comentas. El paradigma como que ha cambiado. En algún momento la empresa estaba más abocada a la venta en sí, y ahora las empresas tienen que abocarse más a la experiencia y a estar co-creando con su cliente, ¿no? Con su consumidor, de una manera mucho más armónica, mucho más fluida. Otro tema que he mencionado que me parece interesante es de que el espacio físico mejora la rentabilidad digital, online, ¿no? De las ventas online. ¿Cómo sucede un poco eso? Lo comento porque ahora hace poco, en la etapa de la cuarentena, muchas de las restaurantes, empresas, marcas que tenían espacios físicos y que básicamente su espacio físico le daba el gran volumen de ventas, se replegaron al canal digital. Existió una sobresaturación del canal digital acá en Perú. Y en muchos casos las marcas voltearon al canal digital y se olvidaron del plano físico, ¿no? Del retail físico. ¿Cómo sucede este proceso de que el retail o la tienda física colabora con la venta online? Bueno, digamos que el retail físico colabora con la tienda online porque al final nosotros somos buscadores de experiencias. El ser humano es buscador de experiencias, y digamos que a través de una página o a través de, digamos, de los canales online o digitales, no estamos necesariamente en contacto con ese producto, en contacto con una persona. Por más que uno lo quiera hacer a través de los medios digitales, pues es muy difícil reemplazar la interacción con una persona. Entonces, digamos que ahí es cuando uno dice que el consumer journey o todo el proceso de compra ha ido evolucionando, y al final uno como humano busca distintos puntos de contacto. Si yo, digamos, puede ser que mi investigación de un producto empiece por online, voy a un espacio físico, lo veo, lo toco, lo pruebo, lo siento, cualquier cosa, digamos, como que tengo la experiencia con ese producto de una forma física, y puede ser que yo en ese momento no tome la decisión, pero
ya hay un paso mucho más adelante. ¿Por qué? Porque ya tuve la oportunidad de probarlo y de verlo, y ya puedo llegar a mi casa o días después hago la compra a través del canal online. O muchas veces lo que está pasando es que hay compañías que ya están empezando a desarrollar tecnologías en donde se habla de los endless aisles, en donde el producto que yo no conseguí ahí probablemente lo puedo encontrar por e-commerce, o si yo ya vi un producto ahí pero no lo quiero llevar inmediatamente a mi casa o no me quiero encantar con un paquete, lo puedo, digamos, me lo pueden enviar a mi casa. Y así, digamos, que se está dando como toda esa unión, y así es que estamos empezando a vivir esa omnicanalidad. Yo investigo físicamente, pero también investigo digitalmente. Y digamos que también ahí se está empezando a ver un desarrollo muy importante en todo el tema de las redes sociales y en el social selling, como se está comentando hoy en día, porque yo también puedo empezar a decidir por mis redes sociales qué comprar. Digamos que no es gratuito todo este tema de las encuestas que se están dando en Instagram. Ya hay aplicaciones, por ejemplo, de moda, en donde tú le puedes preguntar a tus seguidores casi que en tiempo real qué zapatos me compro, qué falda les gusta más, me compro la negra o me compro la blanca. Entonces, digamos que se está empezando a dar como un desarrollo súper grande alrededor de cómo se toma la decisión de compra. Interesante todo este proceso que estamos viviendo. Ahora, ¿y de qué manera esto va a poder modificar los layouts de las tiendas? ¿Va a haber un impacto fuerte dentro del layout o el diseño de un espacio físico, no? Sí, y digamos que yo siento que ese es uno de los paradigmas que nosotros tenemos que romper. ¿Por qué? Porque digamos que generalmente, y en el desarrollo que han venido teniendo las compañías en Colombia, una persona es responsable del canal e-commerce y otra persona es responsable del canal físico. Entonces, digamos que en ese sentido muchas veces se siente como competencia, que un canal le está quitando presupuesto al otro, me está robando clientes. Y al final no se trata de eso, se trata de que al final, con todos los canales que tú puedas tener disponibles para tus clientes, y le estés robando esos clientes a la competencia, y al final se esté rentabilizando mucho más tu empresa. Entonces, digamos que lo que tú hablas de los layouts, yo siento que es un paradigma que debemos romper. Y es porque claramente, en la medida en que nosotros tratemos de destinar espacios de experiencia dentro de una tienda, hay la creencia de que se le está quitando rentabilidad al metro cuadrado. ¿Por qué? Porque digamos que ese espacio que yo estoy destinando para darle una experiencia al usuario no va a estar cargada de producto, y no voy a hacer, digamos, como que no voy a tener un metro cuadrado que me esté vendiendo. Sin embargo, yo siento que uno lo debe ver es como en ese 360, y es que esa experiencia me puede llevar clientes online, el online me está llevando clientes a mi tienda física. Entonces, al final, ese es como el paradigma que siento que deberíamos romper, y en realidad ese siento que es el siguiente paso cultural que deberíamos dar como compañías, que no sintiéramos que un canal nos está robando clientes del otro, sino que al final estamos, a través de muchos canales o de siendo omnicanales, lograr la rentabilidad de un cliente. Claro, interesante. Interesante lo que comentas, porque también suponemos de que los layouts de las tiendas se van a modificar, pero también las estructuras organizacionales de las empresas podían modificarse también con este cambio de mentalidad, con este abordaje nuevo de las ideas de interconexión de canales y de omnicanalidad, ¿no? Sí, digamos que yo siento más que de pronto las organizaciones como estructuras, porque al final hay mucha carga laboral en cada uno de los canales, pero sí siento que es un tema más cultural, o que necesita haber cabezas que unifiquen los espacios, pues porque al final todos los que somos parte de una compañía estamos pendientes de la venta. Si uno como compañía no vende y no rentabiliza, pues no está haciendo su trabajo. Claro. ¿Cómo tú ves el panorama en Sudamérica, más específicamente en Colombia? ¿Cómo se está desarrollando el retail ahí en Colombia? Nosotros estamos experimentando ahorita una etapa de transición, imagino que usted es similar, pero de repente son fenomenologías distintas lo que sucede en Perú y lo que sucede en Colombia. Cuéntanos un poquito cómo ustedes lo están viviendo en Colombia. Bueno, digamos que a mí en realidad me ha sorprendido un poquito como los resultados que hemos empezado a ver aquí en Colombia. Siento que todos esperábamos como que la reactivación de la economía fuera mucho más lenta de lo que hoy en día uno está viendo. Digamos, la información que tengo es más de retail de moda, que es como las personas más conocidas y en el campo que me he venido moviendo. Pero al final uno hubiera esperado que se fuera dando todo mucho más lento y que las aperturas, la economía se fuera recuperando mucho más lento. Afortunadamente,
todo se ha venido dando mucho más rápido de lo que se había esperado. Ya conozco casos y conozco de compañías grandes aquí en Colombia en donde están casi, digamos, que al mismo nivel que el año pasado, y hay otras compañías que están creciendo versus año pasado, habiendo, digamos, cerrado algunas tiendas y como después de haber tomado algunas decisiones que les generaban, digamos, como unos cierres de tiendas. Pero digamos que también el canal online ha crecido muchísimo, digamos que los canales digitales en este momento se están convirtiendo en un tema muy importante. Conozco el caso de una compañía aquí en Colombia en donde empezó a trabajar, digamos, como ventas por WhatsApp, y digamos que eso ya hoy en día le representa el 10% de sus ventas en un mes. Eso es gigante, o sea, digamos que sí. Es un peso muy importante para un canal como WhatsApp, y en donde al final fue como una estrategia de contingencia que se montó en ese momento. Entonces, digamos que yo la verdad estoy gratamente sorprendida por todo lo que ha venido pasando. También, digamos, como análisis que se hacen es que ya tú no puedes salir tanto de tu casa, la gente no está viajando a hacer viajes de turismo, de vacaciones, entonces digamos que probablemente está quedando un excedente en la economía familiar, en donde esos excedentes se están pudiendo utilizar para comprar moda, que era como de una de las industrias que estaban más preocupadas, pero pues al final estamos viendo unos buenos resultados dentro de la información que yo conozco. Qué interesante lo que me comentas con respecto al sector moda. Los excedentes de los gastos no ejecutados por estas limitaciones de salir a la calle, de estar en espacios públicos, han podido capitalizarse a través de la compra de sector moda, ¿no? Online. Y cuéntanos un poquito acerca del consumidor. ¿Tú qué opinas acerca del consumidor? ¿Existe un nuevo consumidor ahora post pandemia o es el mismo consumidor que se ha replegado y que poco a poco está buscando otra vez retomar sus hábitos de consumo perdidos? Bueno, yo pienso que con el tema de la pandemia, yo siento que hay como, yo no hablaría de un solo consumidor, yo hablaría que hay distintos tipos de consumidor. Hay un consumidor que es mucho más cauto, que está, digamos, como dejando sus gastos al mínimo, que no está gastando en nada que no sea absolutamente necesario, hasta que no vea que es de esta vamos a salir y que ya absolutamente como que todo volvió a la normalidad. Como que yo siento que hay un consumidor que es muy, muy cauto. Hay otro que está diciendo como, bueno, al final el mundo como que se está acabando, estamos empezando a ver una reactivación y como que empieza a soltarse y a estar un poco más tranquilo. Y definitivamente hay otro sector de la población que nunca sintió la pandemia, que nunca sintió, digamos, como una recesión y que siguió consumiendo y que siguió comportándose como un común y corriente. Entonces, digamos que yo siento que están como estos tres tipos de consumidores, y yo diría que esto es como algo muy natural del ser humano, como comportarse de estas tres maneras. Habrá unos mucho más tranquilos o los que dicen, yo tengo unos ahorros, tengo un capital, nada, pocas cosas me lo pueden afectar, o simplemente este año no voy a ahorrar como he ahorrado los años anteriores, pero no voy a dejar de tener mi vida como la he venido haciendo. O digamos que también siento que está el otro extremo en donde dicen, bueno, yo no tengo un capital, yo no tengo una ciudad, yo no tengo, digamos, como una base sobre la cual mantenerme y sostenerme, entonces voy a ser súper cuidadoso con todos los gastos que estoy teniendo. Entonces digamos que yo siento que están los dos extremos y está, digamos, como el consumidor que podría ser el más típico, que es como el que sigue siendo muy cuidadoso con sus gastos, pero al final está decidiendo darse unos gustos. Claro, excelente. Bueno, Lina, llegando ya un poco al final de la conversación, ha sido un gusto tenerte acá y que nos cuentes un poco tu experiencia y tus opiniones y lo que está ocurriendo en Colombia. No sé si quieras conversar o tocar algún tema más, algo interesante que nos quieras comentar acá al público peruano. No, digamos que yo siento que este es un año para poder entender muchas cosas de las marcas. Ayer, digamos, me hacían una pregunta y me decían yo qué pensaba de los descuentos. Digamos que este año ha sido un año en donde las marcas han tenido que pensar muy bien cuáles van a ser sus estrategias. Muchas han necesitado flujo de caja y han tenido que irse a los descuentos. Pero al final siento que es un año que ha permitido como replantear los objetivos a corto, a mediano y a largo plazo, en donde ha habido muchas marcas
dicho, yo quiero llegar, digamos, como a hacer esto, otros han dicho, definitivamente yo por donde iba no lo estaba haciendo bien. Entonces, más que ver esto como un gran problema, siento que deberíamos ver este año como un gran año de oportunidades, en donde al final muchas opciones se abrieron, en donde probablemente muchas compañías que decían, yo para qué necesito una página web, hoy en día se están dando cuenta la importancia que tienen, o muchas marcas que hoy en día están empezando a tener su que están empezando porque están emprendiendo, o porque digamos están decidieron cerrar su punto de venta y lo están haciendo 100% en la parte digital, que no dejen de lado un poco pensar en un futuro abrir su punto físico, para que al final sí estemos hablando como de esa omnicanalidad y que siempre digamos lo principal sea darle una experiencia positiva al cliente. Hay mucha competencia, eso es claro, en Colombia, en Perú, en el mundo en general, pero pienso que sí hay mucho espacio para seguir haciendo las cosas bien y para seguir, digamos, como identificando cuáles son esos consumidores, cuál es ese mercado, cuál es ese valor agregado que yo como marca le puedo ofrecer a mis consumidores, a mis clientes. Bueno, Lina, muchas gracias por tus consejos, ha sido un gusto tenerte aquí. Bueno, eso es todo, chicos. Gracias por participar del programa. Con ustedes estuvo Lina González desde Colombia. Y nos vemos en otra oportunidad para seguir hablando acerca de RTI. Nos vemos. Chao, chao. Chao, Fausto. Gracias.